Hablar de Jomali es hablar de una asociación completa, organizada, fundamentada especialmente en la unión, tal y como lo expresa nuestro objetivo principal: unir con lazos de amistad a los jóvenes de ascendencia libanesa, honrando a México, conservando y fomentando las costumbres, tradiciones y cultura que los emigrantes libaneses trajeron a este gran país. Todo lo que Jomali ha sido hasta hoy se debe al esfuerzo de mucha gente que ha volcado su entusiasmo en hacer de esta una de las mejores asociaciones de jóvenes a nivel mundial, al igual que el ejemplo para la formación de otras asociaciones latinoamericanas. Así fue como, gracias a la inquietud de un grupo de jóvenes de Tampico, en septiembre de 1983 se organiza la primera convivencia nacional. Este es el principio de la consolidación de Jomali. Gracias a la magnífica asistencia de jóvenes de todos los rincones de la República Mexicana a esta primera convivencia, la convención se convirtió en una tradición que ha ido aumentando en tamaño, complejidad, importancia y trascendencia, tanto que al día de hoy se han llevado a cabo más de 22 convenciones. A partir de Mérida 1990, a esta reunión anual se le da el título oficial de Convención Nacional de Jóvenes, y es aquí donde nace la primera canción Convive, Líbano Vive. A partir de ese año, cada convención es identificada por su canción, y orgullosamente podemos decir que más de una de estas canciones arrancan lágrimas de los que amamos Jomali. Es en Guadalajara 1991 que se forma la Unión Nacional de Jóvenes Mexicanos de Ascendencia Libanesa, AC, dando así las siglas de Jomali. Y en mayo de 1993 se trabajó en la realización de los estatutos y reglamentos de la asociación para que luego, oficialmente, se firmaran ante notario los primeros estatutos oficiales el 21 de mayo de 1993 en Tampico, Tamaulipas, como un homenaje a la sede de la primera convivencia nacional. Obedeciendo a los estatutos de una asociación formal, Jomali está integrada por una mesa directiva, misma que se conforma de un presidente honorario vitalicio, quien es don Antún Nácat Valle, el Papi, un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y 6 vocales. Asimismo, esta mesa está supervisada por un miembro del Consejo Consultivo, en representación de los expresidentes. Es importante mencionar la participación de los delegados, quienes son representantes de cada uno de los estados o ciudades de la República en donde habitan jóvenes mexicanos de ascendencia libanesa. Hey, abuelo, heme aquí. Tu sangre corre por mis venas. Hoy te invito a recordar aquella tierra que te dio la vida. Asimismo, es importante mencionar que hay delegaciones extranjeras como Venezuela, Argentina, Ecuador, Uruguay y Canadá. Y así, dar a notar que cada día somos más los jóvenes interesados por las culturas y raíces de nuestros antepasados. Los reflejos de tu sangre.
Además del objetivo principal, Jomali tiene objetivos específicos que son vigilar la organización de la Convención Anual de Jóvenes Mexicanos de Ascendencia Libanesa, que se lleva a cabo en territorio mexicano, promover intercambios sociales, culturales y deportivos entre los miembros de las delegaciones, apoyar la formación de comités de jóvenes de ascendencia libanesa en las ciudades donde no se encuentran organizados, así como la consolidación y crecimiento de aquellos que ya están organizados, y mantener un directorio actualizado de los jóvenes de ascendencia libanesa de la República Mexicana. Ven conmigo hasta mi cielo azul. Jomali es una asociación apolítica, arreligiosa y no confesionaria, hecho que la ha mantenido al margen de cualquier discusión política y religiosa, y que nos permite recibir con los brazos abiertos a todos y cada uno de sus miembros, así como decidir la participación de la asociación en diversos eventos que para fines de Jomali no sean adecuados a sus estatutos. Además de la organización de las convenciones, Jomali se ha dado a la tarea de organizar los congresos para mayores de 25 años, respondiendo a la inquietud de que a lo largo de los años, los participantes de las convenciones fueron bajando el promedio de edad, por lo que los congresos son eventos con pláticas, mesas redondas, intercambios culturales y deportivos y mesas de negocios. Nuestra sangre está en la hermosa tierra del Líbano, país lejano del que un día salieron los abuelos y que, lejos de pensar en regresar, emigraron a este país que es México. Así pues, fruto de esta melancolía y con arduo trabajo, se organiza en 1992 la Unión Libanesa Cultural Mundial, que a través de su Comité de Jóvenes otorga a México la sede de la organización del Cuarto Congreso Mundial de Jóvenes. Una de las resoluciones importantes de este congreso fue la organización de un viaje a Líbano, en el que Jomali, gracias al arduo trabajo de nuestro presidente honorario vitalicio, Antun Nakat Valle, el Papi, logra que la delegación de México arribe a Líbano para el verano de 1993 con una delegación conformada de 170 participantes. A partir de entonces, Jomali ha logrado visitar la tierra de los abuelos repetidas veces, teniendo participación y reconocimiento oficial con las grandes autoridades del país y logrando sensibilizar a cientos de jóvenes ante sus raíces y tradiciones. Jomali cuenta con una publicación trimestral en la que se comunica a sus miembros sobre los eventos de las delegaciones, así como el acontecer histórico del Líbano. Como labor social, los miembros de Jomali nos encontramos involucrados de lleno en labores de ayuda hacia los demás. Brindamos apoyo incondicional a quienes lo necesitan. Se ha apoyado económicamente a instituciones otorgando donativos como Cáritas en Puebla, Fundación México-Libanesa en Mérida, Vida, Centro de Salud Mental en Torreón, al Programa de Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles del DIF en Tabasco, y a Salud y Campo. Además, al voluntariado de Damas de San Charbel Macluf del Estado de México, la Casa Simón de Betania en la Ciudad de Monterrey y Residencia Cedros del Líbano en la Ciudad de México. Todo esto ha transcurrido durante más de 23 años que nuestra asociación lleva formada, donde hay recuerdos, vivencias, experiencias, canciones, revistas y un sinfín de cosas. El Jomali de hoy es un tributo a nuestros expresidentes, que dentro de su periodo lograron sobrepasar expectativas que se tenían y poner su granito de arena para este gran proyecto. También es importante reconocer a los iniciadores e impulsores de Jomali, quienes, lejos de haber logrado ser presidentes de la asociación, siempre están al pendiente de todo lo que la envuelve, velando por su bienestar. Ser jóvenes mexicanos de ascendencia libanesa es ser privilegiados desde el nacimiento, tener la oportunidad de crecer con dos culturas, la de nuestra sangre y la de nuestra tierra. Mexicanos de corazón, pertenecientes a una América con mil posibilidades de difundir lo que somos en todo el mundo. Este es el tiempo y creo que tengo que hablar. Esta es la voz de mi alma. Jomali, Jomali tiene la llave para descubrir toda la fuerza interna y externa que tenemos. Y sobre todo, descubrir nuestra misión en esta vida. Pertenecer a esta asociación es también tener la posibilidad de encontrar otro México fuera del que conocemos, como sucede cuando vamos al Líbano, y así ver que esa otra cara está en la unión de nuestras familias.
A través de estos años, es posible palpar que Jomali ha sido formada por el gran interés de los jóvenes en nuestras costumbres y raíces, de conocer el pueblo de donde es su abuelo, y es donde se logra percibir que la labor que un día se sembró, hoy cosecha grandiosos frutos. La lucha por fomentar el ibanismo entre los jóvenes sigue. A todos y cada uno de los integrantes de lo que hoy es Jomali, gracias. Gracias por hacer una de las mejores y más consolidadas asociaciones a nivel mundial. ¡Somos el...